Es increíble cómo puede funcionar la mente de un artista. Un espacio que es capaz de gestar la más maravillosa de las alegrías o el más ruin de los tormentos. Hay una enorme cantidad de maneras en las cuales podemos expresarnos. Poesía, artes escénicas, música. El problema está cuando la mente está corrompida, hostigada, frustrada, harta y a punto de estallar por la frustración, por el estrés. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso nuestros dones merecen el castigo del dolor y la miseria? ¿Acaso en el fondo eso es lo único que podemos sentir? Cada letra, cada línea, cada soneto, cada acorde, al final no es más que un desahogo de nuestra genialidad. No es más que un delirio de irreverencia y rebeldía en son de expulsar un dolor profundo, una angustia constante. Nuestro refugio es la expresión, nuestro hogar es este. Aquel donde nuestros dominios nos permiten usar como herramienta, aquí, dentro de nuestra propia miseria, donde nadie nos va a lastimar, nadie más que nosotros mismos. Sea bueno, malo, prudente, indecoroso, ya sea nuevo o algo que ya se haya hecho. Al final las circunstancias no interesan. Lo que en realidad importa es si pudiste plasmar algo en tu obra. Lo que realmente importa es si llegaste a transmitir algo. Pudiste lograr un sentimiento de identidad con alguien. Aquello que hiciste le causó estupor o gracia, o tirria y odio a una persona. Yo, por ejemplo, a veces solo disfruto de ver la melancolía de la naturaleza. Dicen que la naturaleza es sabia, quizás solo es cuestión de tiempo. Hoy quiero disponerme a algo nuevo. Quiero intentarlo una vez más. Quiero intentar transmitir aquello que olvidé. Quiero hacer posible que la gente sonría en lugar de espantarse de mí. De una u otra manera, ese es el día a día para nosotros, para cualquier artista, para cualquier creativo que desee expresarse. Dame una última oportunidad de genialidad. Prometo que esta vez sí lo voy a intentar.